pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Hijos de ira. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos, por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Carta a los Efesios, capítulo 2, versos 1 al 3. En cada persona existen tesoros ocultos, cosas que nunca hicimos y que el día que probamos a hacerlas comprobamos que teníamos una habilidad especial para llevarlas a cabo. A cada uno de nosotros, Dios nos ha dado una peculiaridad concreta en nuestra vida. Tal vez sea la perseverancia o una determinada sensibilidad artística, quizá la diplomacia para tratar situaciones tensas, o puede que una inteligencia fuera de lo común, o por qué no, una asombrosa fortaleza física. ¿Quién sabe? Pero estas son cosas que las descubrimos de pronto. Un buen día probamos a hacer algo y comprobamos que se nos da especialmente bien. Son habilidades innatas que Dios nos dio a cada uno de nosotros al nacer. Pero del mismo modo que un buen día descubrimos que tenemos una habilidad especial para tocar un instrumento musical o para contar historias, puede que un buen día te des cuenta de que tú también eres un hijo de la ira, lo mismo que los demás. ¿Y qué pasa cuando llega ese día? Pues que esa realidad te puede pasar por encima como un tsunami y arrasar tras de sí todo lo que eres y tienes. Pues cuando ese hijo de la ira se manifiesta, lo hace sin medida ni control, lo cual nos puede acarrear unas consecuencias que arrastraremos el resto de nuestras vidas. Esto es algo que todos los redimidos de Dios hemos experimentado, algo que si bien nos acarreó problemas, también nos ayudó a ver nuestras carencias y la vileza de nuestro corazón. Una vileza que no era más que la manifestación de una naturaleza caída en la que reinaba el pecado. Pero Dios, que es rico en misericordia, se manifestó a nosotros por medio del Evangelio de su Hijo Jesucristo, llevándonos por medio de nuestra necesidad a conocer el perdón y una nueva vida que podríamos recibir en Cristo Jesús. Ahora bien, ¿es acaso esa ira flor de un día? ¿Es algo que se manifestó en nosotros puntualmente un día y que al recibir a Cristo en nuestras vidas quedó borrado para siempre como nuestro pecado? Pues desafortunada y lamentablemente no. Esa herencia de la ira la llevamos innata en nuestro carácter, al igual que todas las características de nuestro ser, y a lo largo de la vida tendremos que ir aprendiendo a sujetar nuestros corazones y permitiendo que Dios trate con nuestro orgullo, nuestra soberbia y nuestra autosuficiencia, tres de los alimentos preferidos de la ira.
Pero cierto es que el hecho en sí de haber recibido a Cristo como Señor y Salvador personal de nuestras vidas nos llevó a ser contados entre los santos de Dios, pero no a olvidarnos de la lucha que mantenemos con nuestra carnalidad. De hecho, es el propio apóstol Pablo quien en esta misma carta a los Efesios nos dice en el capítulo 4, verso 31: «Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia». Y aún más, en el capítulo 3, versos 5 al 8 de la carta a los Colosenses también nos aconseja diciendo: «Haced morir lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca». Parece ser que esa herencia que arrastramos como hijos de ira, ahora que hemos sido hechos hijos de Dios por la fe en Jesucristo, sigue teniendo sobre nosotros un influjo no solo no deseado, sino también difícil de eliminar. Y para ir terminando, solo me queda de nuevo retomar los consejos del apóstol Pablo expuestos en la carta a los Efesios, en el capítulo 4, versos 20 al 24, donde se nos exhorta de la siguiente manera: «Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad». Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios. Meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.